Muy buenas, gente, ¿qué tal estáis? Perdón. Bienvenidos a otro día más aquí al canal. Estamos aquí en Far Cry 6, otro día más. Llevo ya unos días sin tocarlo porque he estado terminando la segunda serie que hemos hecho del Elden Ring, de la clase astrólogo. Ya la teníamos ayer, por fin. La verdad que al final me puse y le eché 105 horas. Y la verdad que muy contento, muy contento. Yo en Steam me marca más de 250 horas, 255 horas creo que tengo jugadas a Elden Ring. Una pasada, tío. O sea, es un vicio absoluto. Y aún quiero seguir jugando, ¿eh? Es increíble cómo vicia ese juego. Bueno, vamos a continuar. Vamos a seguir con la misión principal. Pues ya sabéis que quiero dedicarme a hacer principales, principales, principales. Haremos alguna secundaria de estas yaranas y tal. Pero. Qué susto. Si ha visto 30 FPS y me ha asustado. Vale. Hola, chiquitín. Qué lindo. Hola. Yo sé que Paolo tiene mucho que hacer en el campamento, pero necesitamos ayuda. Vale, es que aquí los FPS van bajitos. Pero que ambas. No sé si bajarle la calidad un momento. A ver, espera. Vale, yo creo que es porque está lloviendo. ¿Viniste para ayudar a Paolo? Y estamos a mi cuadro 40. Yo. Vale, vosotros no. Yo. Bueno, muchísimas gracias a toda esa gente que se está pasando por Twitch. Ya os que veis esto luego en diferido, pues también muchas gracias por pasaros. Tanto a la gente de Twitch como de YouTube. Ya sé que esto se resubirá luego. Y casi me la come un cocodrilo. De hecho, casi me la como un cocodrilo. Paolo está ocupado otra vez, ¿no? Vale, tenemos reeducación. Para ayudarme. Ve el panorama completo. Estamos haciendo una diferencia. Max, libertad. Talía. Ven. Más vale. Ah, ¿qué nos dice esta muchacha? El idiota de Paolo dice que salir de Yara es la máxima prioridad. Quiere huir cuando tenemos problemas reales. Supe que nuestro amigo Matías está encerrado en la Academia de los Verdaderos Yaranos de Marquesa. Él es médico, pero le quitaron su licencia para ayudarnos. Parece que es un crimen ayudar a quienes no sean verdaderos yaranos. Y les freirán el cerebro hasta que quieran estar encima de Castillo. Lo sé porque trataron de lavarme el cerebro. Paolo no se arriesgará a salvar a Matías hasta que se calme la situación. Pero tú lo harás, ¿verdad? Vale, es que... Es que el tiempo aquí, tío, ahora no hace calor. O sea, pensé que iba a hacer más calor. Y he abierto la ventana, pero me quedo bueno. Como en manga corta. Bueno. Aparte, yo este verano ya no. Este verano ya sí que sí, gente, me voy a comprar un puto aire de esos. Y ya está bien. Es que si no, tío, aquí los veranos, los streamings, los sufro, tío. Te lo juro, sufro. Del calor que hace, tío. O sea, no me apetece, tío, hacer streaming por el puto calor. Realmente, a ver, quiero hacerlo porque, coño, es mi pasión ahí, jugar a los videojuegos con vosotros y tal. Pero hostias, es que con el calor que hace se quitan, te quitan las ganas, tío. Aquí donde vivo yo, por lo menos. Matías es todo. Tengo que estar con ventilador dándome ahí no todo el rato. Que acabe con él. Y es muy. Muy fastidioso, tío. Bueno, a ver. Yo sé que Paolo tiene mucho que hacer en el campamento, pero necesitamos ayuda aquí. A ver si esto lo podía terminar. No. ¿Qué me queda? Ah, un poquito de gasolina. Vamos, veamos. Nos queda aquí, ¿no? Vale. Hay que sacar a Matías de la Academia de María Marquesa. Bueno, estamos un poco lejos desde aquí. Desde aquí menos. Venga, va. Vamos a intentarlo desde aquí. Por cierto, han sacado ya la demo esa, ¿no? De Matrix Awakens. Para PC. Porque salió en PS5 solo, ¿no? Pues te están diciendo que requiere ordenadores potentísimos, ¿eh? Para mover eso. Hombre, claro, como se ve esa puta demo, me cago en 10. Los juegos, yo sé que van a ser, con ese motor, van a ser bastante realistas, pero no creo que puedan ahora mismo. La nueva generación de consolas y PCs y tal, no creo que pueda mover bien suelto
con esa calidad tan extrema. Vaya. Pero bueno. Al agua, pato. Me he dado cuenta que ya, por ejemplo, The Witcher dice que va a hacerlo con ese motor. Kingdom Hearts 4 con ese motor. El no sé qué saga más también dice que va a sacar con ese motor. O sea que... asusta un poco que digan ahora que en ordenadores... apenas podemos mover la demo. No sé, ya veremos a ver. También hay margen de optimización para el motor gráfico, claro. Eso es otra. Vale, así como que entrar de frente no... Talia, no, estoy en la academia. Parece que los reclusos tomaron el poder. ¡Eso, coño! ¡Eso facilitará la situación! No, escúchame. Llegó el ejército. Habrá una pelea. Entonces ve y saca a Matías antes de que el ejército invada el lugar. Ese es el tipo de mierda que hacen los guerrilleros. Hay una rebelión. Un motín de esos, ¿no? Escuchando un perro por aquí, tío. Academia de los verdaderos lloraron. ¡Salud! Está el perro. ¡Qué falso! ¡Qué falso! ¿Qué pasa? Venga, tío. No me vaciles, tío. Que te veo el coco. No le doy, tío. ¿Este que es inmortal o qué? Bueno, a ver. ¡Cojones, tío! La hitbox. Vale, no llevo el arco. Como esta. Vamos, no cambiármelas. Ingeniero.
Vale, podemos entrar por ahí, ¿no? ¿Podré saltar, tío? Bueno. Oh. Era concierto que llevan ahí. Vale, estoy haciendo los buenos. El primer paso hacia la salud mental es aceptar tu enfermedad. Entrégate al poder de la curación. Vale, estamos en la zona de búsqueda, hay que buscar, ¿eh? No tengo la ubicación exacta. Aquí, vale. Perfecto. ¿Eres Matías? No pareces un doctor. Matías Alonso. ¿Qué? ¿Acaso mi uniforme médico indica otra cosa? Talia me envió para sacarte. Bien, pero hay un problema. Si suelto esta arteria, se muere. Necesito un botiquín. Los guardias tienen los suministros en la farmacia del otro edificio. Iré por él. Rápido, por favor. Vale. Vamos para allá. Chorizo, por aquí. La mentalidad de los verdaderos ya no siempre... Pongan a su país por encima de todo. Apoyar a su gobierno significa apoyarse a ustedes mismos. Ellos toman decisiones y hacen sacrificios para mejorar sus vidas y la de todos los ciudadanos de Yara. Desobedecer lo que las leyes de Yara buscan perjudica el paraíso y exhorta a represalias. Cuídense de la rata vestida de león. Usen la mentalidad yarana para examinar a sus aliados y expongan a estos parásitos. Algunos no son dignos del paraíso y no pueden ser rehabilitados. Reconstruir el paraíso tiene un valioso y noble precio. Está mal, ¿verdad? Ya vienen los analgésicos. Ya voy, ya voy. El verdadero yarano me la agarra con la mano. Vale, es que la rima era. Vale, es hacia el. Vale, se está. He hecho una barricada. El edificio aquel de allá. Pensaba que era un edificio aquí cercano, aquí. Aquí las caídas no me fío un pelo, tío. Mira, es que se hace daño con la mínima, eh. Ha hecho daño, tío. Se ha roto la muñeca. Ala, arregla. Lanza llamas. Vale, desde ahí me puedo tirar, ¿eh? Interesting. Interesante. ¡Ay! Hijos de la gran fruta. Bueno, y encima le hago la voz del arma, tío. Bueno, si no me ven. Ese Molina, Gracias por la suscripción, tío. Muchísimas gracias. Ya 5 mesecitos. Qué grande, hostia. Ni bueno, tía, nena. ¡Hala! Suscripción. Así sí que mola entrar, ¿eh? Qué grande eres, tío. Muchas gracias, tío, de verdad, ¿eh? Se agradece el apoyo, la verdad. Muchísimas gracias, tío. Esto se está liando, ¿eh? Espérate. Cuidado, no sabemos cuántos son. Vale. Muchas gracias, tío, de verdad, ¿eh? ¿Qué es esto?
¿Han venido todos para acá abajo? ¿Hay nadie más o qué? Hay alguien más por allí, tío. Es que estoy aquí. Te veo, cabrón. Disparo de advertencia. Te paro. Te fusilo. Nadie puede con mi faraón. Vale. No, no. A ver si hay algo más por aquí. Ah, vale, me podía tirar por aquí. Espérate, que desde aquí veo mejor. No creo que haya nadie más aquí. Vale. Hay uno ahí. Sí, no, justamente aquí. Matías, perfect. Tengo tu paquete. Rápido, regresa. Los soldados están aquí. Voy. Podría tirarme desde aquí, ¿no? A ver, voy a probar. Me tiro con el parapente. ¿Y el paquete? Coño, que ya voy, allá. Que tengo que cruzar. Tranquilízate, hombre, ¿eh? A ver. Voy más rápido. Venga, vamos. Hala, lo he hecho mal. He hecho mal la caída, tío. Bueno. Mierda, tío. ¿Veis? Es que llega un momento que pone cerrar en vez de darle a la B, tío. Ahí la ha cagado. Bueno, se habrá actualizado, no habrá nadie. Creo yo. ¿Dónde estoy? ¿Veis? Me ha dejado justamente aquí. Va, vamos andando, vamos por juro. Guerrillera, ¿y el paquete? Está aquí, voy para allá. Hostias, me la comí otra vez. No. Me la comí de vuelta, tío. No. Claro, se ha reseteado. Cago en la... Ay, señor. Espero que no haya nadie ahora aquí. Gracias. Debo estabilizarlo, Dani. Mantén a los soldados lejos de aquí. ¡Los soldados trajeron refuerzo! ¿Esta no la ley? Doctor Alonso, te pido una disculpa. Tengo el viejo hábito de dirigirme a ti como colega. Lamento mucho que hayas pasado por la vergüenza de que te revocaran la licencia. Odio ver a un colega caer en desgracia. En especial cuando esta tragedia se pudo prevenir. Debes escucharme, Matías. Hay gente que merece nuestra atención y gente que no. Así es como funciona el mundo. Espero que el centro de reeducación te haga bien. En verdad, lo espero. Tu antiguo colega, Sergio Estevez. Nadie se acercará. Nadie. Bueno, para afuera. No, no, no puedo. ¿Lo oíste? ¡Dale! ¡Dispersarse! Hay uno arriba, hostia, ¿no? Un franco, joder, puta. Ay, 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 cabrón. ¡Ay, mierda! ¡Debo cubrirme! ¡Cabrones! ¡Llegaron ya! ¡Armado! ¡A un lado!
Hola, primo, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Buenos días. Muchísimas gracias. Vaya entradas, ¿eh? Me cago en 10. Acaba de suscribir Molina y ahora tú, tío. Qué grandes sois. Me cago en 10. Así que da gusto comenzar un streaming. Me cago en 10. De parte lunes, ¿eh? Así da gusto comenzar la semana. Muchísimas gracias a los dos. Muchas gracias. ¿Qué tal? A ver si ya le meto cañita a este Far Cry. No lo terminamos, tío. Estaba con el Elden Ring todo viciado. Y ayer lo terminamos, por fin la segunda partida. ¡Coño mío! Esto está lleno de pelo, tú. ¡Ahí vienen más idiotas! ¡Joder! A ver, espérate. No sé ni lo que tengo por aquí. Tengo la escopeta. Claro, que si estoy arriba, pues, ¿qué voy a hacer? Miau, 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 miau. Vamos a tirar el tocadiscos. No. El piloteo, no. ¡Ole! Matías, ¿ya terminaste? Necesito más tiempo. Joder. Venga, estamos batallando, ¿no? Por acá. ¿Quieres cambiar lugares? Los infelices volaron la barricada trasera. La salida está abierta. No, toma. A ver, necesito un poquito de munición, ¿eh? Estoy quedando sin munición, Chorizo, bien. Ande. Bueno, ¿qué? ¿Dónde salen? Se supone que tiene que haber por ahí atrás. ¿Ha hecho un maldito helicóptero? Bueno, es hora de la pirotecnia. A ver, ven, guapo. Quédate ahí, quédate ahí, quédate ahí. Ahí, quédate ahí, quédate ahí con la foto. Quédate, no te muevas, no te muevas. No te muevas. Nice. Bien. Tú, te has chorizo, cabrón. Mierda. Toma, carajo. Al que me suicido. Me suicidé. ¡No! Me he suicidado sin querer, gente. Ayudadme, hostias, hijos de puta. Que me he suicidado. ¡Chicos! No puede ser verdad esto. No puede ser verdad, gente. No te lo puedo creer. Dios, la... Un puto muro, tío. ¡Los soldados trajeron refuerzos!
No me jodas, tío. Nadie. Tengo que hacerlo todo otra vez, tío. Solo media hora aquí pegando tiros para nada. Bueno, espérate que no le doy. ¡Chorizo, ataca! ¡Chorizo, ataca! ¡Es para abajo! ¡Mierda, francotirador! Está el francotirador aquí haciéndome polvo. Estamos desde el principio. Vale, voy. ¿Qué pasa, tío? Madre mía, lo tenía hecho ya, tío. Y ahora me está dando por culo la arma esta, tío. Si lo he hecho bien antes, tío. Sí, pero me he subido. Los cingados trajeron refuerzos. Es que me he subido encima. Nadie se acercará. Nadie. La madre que lo parió. Nada, tío, ¿sabes lo que te digo? Que me voy aquí arriba, tío. Voy a tomar viento. ¿Dónde está el francotirador? El francotirador sale aquí, ¿no? Me la metió aquí, hijo de puta. Vale, no me quedan balas. Tengo que ir de aquí. No, aquí no tenemos munición. Otra vez. Por mis cojones que ese tío no me da. Hombre, no puede ser. Vale. Matías, ¿ya terminaste? Necesito más tiempo. Coño, estamos batallando por acá. ¿Quieres cambiar lugares? ¡Los infelices volaron la barricada trasera! ¡La salida está abierta! ¿Pero qué dices? ¿Para dónde voy entonces, tío? Me está volviendo loco. ¡Ya, coño! ¡Tú! ¡No te quedes ahí parada! ¡Salgo, hostia!
quedan pocas balas, tío. Aquí. Vale. Pica la nariz, coño. No, hay que ir al otro lado ahora, tío. Mierda. ¡Fuera la barricada del frente! ¡Tuve, coño! Messi que Cristiano. ¡Tienen un maldito helicóptero! Ah, el helicóptero, hostia, no me acordaba. Hombre, si no me quedaba nada, tío. Hice el helicóptero. Matías. Hice el helicóptero y sí, por eso me subí yo. Hice el helicóptero y me maté. O sea que estaba hecho ya. Solo que quedaría un soldado o dos soldados cuando me he matado antes. Dani, de libertad. ¿Ya has hecho esto antes sin calmantes? Échame una mano. Los verdaderos diaranos tienen servicio médico. Yo curo al resto. La cirugía superior de Paolo fue sin anestesia. Nos falló la compra en el mercado negro. Incluso así, Paolo no parpadeó. Coño. Bienvenida al paraíso de Castillo. Diles a los tórtolos que ayudaré cuando nuestra amiga me traiga antibióticos. Él vivirá. Gracias a ti. Grande, Matías. Chorizo, ven. Chorizo. Dalia, Matías ya está afuera. Gracias. Paolo también te lo agradecerá cuando se entere. Dani, eres una buena persona. ¿Sabes que hay muchas buenas personas en libertad? ¿Podrías encajar? Oye, alto, Dani. Si vamos a romper más cadenas y demostrarles a Marquesa y a Castillo que no nos detendrán, tal vez considere unirme a libertad. Tal vez. Vale. Operación completada. Por cierto, primo, estoy a me he cambiado el monitor. Me he puesto el de 32 pulgadas. 1440. Es que para jugar mola más. Se ve todo mucho más grande, tío. Y como ahora han añadido los de AMD la super resolución. Que bueno, de momento este juego lo puedo mover. Pero han añadido esto, no sé si lo podéis ver vosotros aquí. Sí, ¿no? Lo podéis ver esto, ¿no? Sí, vale. Pues aquí han añadido esto, ¿vale? Con los nuevos drivers que sacaron. Aparte del FSR, bueno, que este juego tiene FSR, si lo quieres activar, que es como el DLS. ¿Vale? Y van a sacar el FSR 2 dentro de poco. Pero esto está muy bien, porque esto es una especie de FSR, ¿vale? Esto lo que hace es que si yo ahora bajo la resolución del juego, ¿vale? El monitor es de 1440. Ahora, si yo pongo 1080 o 1156 o lo que sea, automáticamente te va a hacer un rescalado, ¿vale? Para intentar que se vea lo más cercano a 1440. Claro, pero yo antes no tenía esto. Entonces, claro, ponías 1080 para jugar a los juegos que no podías mover. Y se te veía muy borrosillo. En el monitor de 1440 se ve muy borrosillo. Pero con esto se ve. Ah, bueno, mira. Puedo hacer la prueba aquí.
Fíjate cómo se ve aquí, por ejemplo. A ver, espérate, cojo el rato. Yo qué sé. Aquí mismo, no sé. Y ahora aquí, por ejemplo, voy a bajar la resolución. No la toco, que este juego se bloqueaba. Bueno, pero para que sepáis cómo funciona. Ya, bueno, ya lo enseñé en su día. No lo toco, que este juego se me bloqueaba, tío, cuando cambiaba la resolución. Te lo juro. No sé por qué. Hostia, lo de los pelíganos, gente. Vale, no tengo misión principal, así tengo aquí una. Esta, radio guerrillera. Oye, quiero hacerme esa de los pelíganos, tío, para que no dejen de darme por culo. Oye, mira, aquí está cerquita de la costa esto, ¿no? A ver, espérate. Entonces tengo el otro monitor de 1080, pues lo he puesto en otro lado, para ver la tele. Y bueno, oye, como tiene el brazo, tengo un brazo de estos que se mueven para acá. Cuando quiera usarlo, lo puedo usar. No tengo problema. Lo único que el otro es 1080, pero tiene 144 Hz y HDR, claro. Que este no lo tiene. A ver, aquí habrán cosas nuevas, tío. La sorpresa. ¿Esto qué es, tío? Fusil de francotirador explosivo de un solo disparo modificado. Un disparo, una enorme explosión. Hostia, esto mola, ¿no? ¿Cuánto tengo de esto? Ah, tengo poco, ¿eh? El pequeño. Hostias, qué ametralladora, chaval. Hombre, una ametralladora de este tipo tiene que molar, ¿eh? Llevar, ¿eh? Aunque lo de... El disparo este para esto para helicópteros y todo eso tiene que molar, ¿no? O para derribar vehículos y todo eso. Zeusito. Depem. El muro. Vale, puedo comprar las dos. Esta. Esta era la otra. Sí. Vale. Vale. ¿Qué pasa, tronco? A ver si hay pelícanos por ahí. Aquí no hay pelícanos, tío. Había que darle de comer. Ah, mira, aquí. Oye, ave, ¿quieres pescado? No te vayas, pelicano bonito. Vale, ¿y cómo lo he de comer, gente? A ver. ¿Cómo le vamos a de comer? Tengo que usar yo el... Vale, es que aquí no puedo usar armas. A lo mejor es por eso. Puedo usar objetos, a lo mejor. Puede ser. A ver, voy a ir al otro lado con esto. Aquí no hay pelicanos, ¿no? Joder. Tío, quiero un pelícano. ¿En serio, tío?
Hostia, que le mete un buen tute, al... al aterrizar. Vale, aquí en estas costas puede haber pelícanos, ¿no? Mira que antes hemos visto unos plíganos allí, tío. Pero no la da de comer, no sé qué pasa. Mira, cangrejos. Quiero pelícano. Más desagradable que hacen los cangrejos, tío, moverse. Vale, no veo ningún puto pelícano aquí, tío. ¿Te puedes creer? Joder, tío, ¿en serio? Esta misión secundaria me está poniendo los nervios, ¿eh? Mira aquellos pegando tiros. Madre mía. Cocodrilo. Pero quiero un puto pelícano, tío. Vale, a ver, no sé, vamos a otro lado, tío, no sé. A ver, es que aquí, tío. Voy a ir otra vez, tío. Ah, ese Perepe, muy buenas, ¿qué pasa, tío? ¿Cómo estás? Grande. Dani, nadie está usando la mesa de trabajo, solo digo. Vale, tranquilízate. Hueles a gaucho. Hueles a gaucho. ¿Te has bañado en lo que va del año, Juan? ¿Quién necesita bañarse cuando tenemos lluvia? ¡Buen trabajo en madrugada! Esto amerita una celebración. ¿Por qué no te consigues un buen supremo? Bueno, ya sabéis que también podéis pasar por el canal de Perepe, Multiperepe. Vais a pasar genial. Hasta de vacaciones, según él. Pero pronto volverá. Vamos a ver. Tío, a ver, hemos visto aquí un par de pelícanos. Ya no veo más pelícanos. ¿Qué pasa? ¿En toda esta isla no puedo usar armas? Ah, sí. Vale, pero ¿cómo le voy a comer a los pelícanos también? Eso es otra. Antes me ha aparecido uno y no... Y le ha dicho y todo... ¿Quieres que te den pescadito? Pero no lo he dado. Tío, vamos a ver. Antes han salido dos pelícanos. ¿Por qué ahora no salen?
Me parece que hay uno ahí. A ver, espérate. No estoy seguro. ¿A qué es un cocodrilo? Ah, no, es una persona, tío. Hola. Hola. Quiero un pelícano. Listo por ahí. ¿Pudiste unirte al ejército? Algo volar. Entonces tendría que creer toda esa mierda de castillo. ¿Por qué te pongo? Ah, tío, Es increíble esto. No encontramos un puñetero pelícano, lo puedes creer. ¡Qué bola! Te vas por culo la misión, Tal cual, No paso de perder más tiempo aquí. Me da rabia, pero bueno. ¡Tío! ¡Un pelícano solo! ¡Quiero un pelícano! Uno, no, tres. Bueno, no sé ni dónde estoy yendo ya. Que le den por culo a los pelícanos, tío. Vámonos. Joder. Paolo está ocupado otra vez, ¿no? ¿Te envió para ayudarme? Solo un maldito espectáculo, Paolo. Nos enfocaremos en el demo. El primo de Javier en Libre Expresión nos dará un contrato yankee. ¿Un contrato de grabación yankee? ¡Claro! ¡Nuestra salvación! ¿Qué sucede? Al fin tenemos un espectáculo desde que nos fuimos de Esperanza y Paolo no quiere hacerlo. ¿Por qué? Marquesa nos matará. Pero pinté el logo por todos lados. No, yo lo hice. Y me robé una cebra. Y maté por ese loco sacerdote. Deben hacer el concierto. Y me robé una cebra. Una canción. Nada más. Ay, mi amor, quiero hacerte el amor ahora, pero hay que prepararnos. Empaca todo, bebé. Dani, me encanta que estés diciendo tu verdad así. ¿Qué pasa, bicho? Tendremos que limpiar la propaganda de Marquesa si queremos instalar nuestro equipo. ¿Y por tendremos? Digo, tendrás. O tendrás y un poco tendremos. O sea, los dos. Entiendo. Esparzamos la verdad. Vale. Seguí escuchando los sonidos que hacían. Yo igual, pero sabes, sus gritos no son problema. Ahí los bandidos. ¿Dónde estaba la partida? Cuando me inscribí, pensé que estaríamos de fiesta sin parar en la selva. No me di cuenta de que querían que matara gente. Y ahora ya no hay vuelta atrás. No, 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 que esto vale pasta. Bueno, vale, pues voy a darme una recompensa final. Juegos de guerrilleros. Ah, tampoco, 100%. Voy a la ducha, abuelo. Vale, tío. Vamos a hacer estos que son de una hora, a ver.
Vale. Será mejor que Clara lo apruebe. Bicho, estoy en la Villa de María. ¿Estás aquí? Sí, sí, falta poco, güey, pero... ¿hay soldados? Por supuesto, es la maldita casa de Marquesa. Cierto, cierto. Llegaré un poco más tarde. Relájate, no quedará ni un solo soldado cuando llegues. Vale, vamos a ir por aquí arriba. Tengo que acabar con los guardias de María. Bicho vendrá a buscarme cuando ya sea seguro. Vale. Hostia, pedazo de mansión que tiene, ¿no? Me cago en 10. Mierda, cuánta intensidad. Bueno, esto es un trabajo para el faraón. Mejor que destruya esa cámara. Un oficial. ¿Alguien la atrapa? ¿Se conoce nadie o qué? Perro. 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 A ver. Vamos a empezar por aquí. Oh, no. Qué hábil soy. No me jodas, tío. Vamos a ver. Chacho. Ya no tendrán refuerzos. Sí, pero se han entrado de la movida. A que vienen para acá, ¿eh? ¡Cojones! Ah, fallé. Buenas noches. Buenas noches, señor. ¡Ataca, chorizo! ¡Chorizo, regresa! Vale, perfecto. Sin ser visto. Bicho, ya puedes salir. ¡Órale, Dani! ¡Búscame en la tienda por mi camión! Y, ¿Necesitas ayuda? Sí, con el equipo. Esa mierda pesa. ¿En serio? Vale, vamos a recoger un poquito de mierda. Una cajita o algo por aquí, no sé dónde.
Ese es arriba. Vale, página de cuadro empapada. Notas para la biografía sin título del almirante Benítez número 1. La mujer de mayor rango en el ejército de Yara va en serio. Antes de que entrara a su oficina, me dejó claro que me había investigado. Me mostró el archivo de vigilancia que el gobierno tiene sobre mí. No me dejó revisar este archivo grueso, pero mencionó una docena de datos míos. Relaciones anteriores, amigos y enemigos, hasta nombres de gente que había olvidado. ¿Quién recuerda a cada compañero de cada clase que ha tenido? Te diré bien. La mismísima almirante Benítez de Yara. Esa misma. Mato. ¡Dani! ¿Todo listo? ¿Yo estoy listo? Bien, María ya tiene el mejor equipo. Solo necesitamos encender esa mierda. ¿Necesitamos? ¿Crees que Talia encenderá la antena, las luces, los parlantes? ¡No mames! Bien, bien. Te ayudaré. ¡A huevo! ¡Tengo un encargado! Y Radio Libertad es una realidad. Estaré aquí, supervisando tu progreso. Hijo de puta. Vean la cena, el cabrón, ¿eh? Ahora soy una guerrillera técnica. Carajo, así se arregla las cosas. Un tablero de luces excelente. ¿Qué le ha pasado, chorizo? O no, es un civil, coño. Cojones. Listo. Bien, ya está la antena. Bicho, ya está el equipo. Bueno, cubre el escenario en el techo. Es hora de dejar todo listo. ¡Ya casi, Dani! Vale. Se viene. Con ciertaco. Cojones, qué real. ¿Dónde están Paolo y Talia? Te ves horrible. Siempre me pasa. Siempre me pasa. Antes del show. Al fin. Verdad sobre todo, 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 verdad sobre todo. Falla, porque en la calle se dice que viene batalla. No tenemos miedo, mi gente no falla. Tú sabes que seguimos dando la talla. Hey, canalla, somos los yaranos. Tú sabes que no se desmaya. Pasa la raya. Y bueno, es un pueblo que arde metiendo la galla. Yo me traya. Quiero que todos salgamos con puños arriba. Quiero que todos apoyen esta iniciativa. Este día llegan respuestas definitivas, progresivas. Sigamos con la fuerza positiva. Es que tenemos las ganas del tamaño de un estadio. Por eso seguimos tomando... ¡Fuera Castillo! ¡Fuera Marquesa! ¡Fuera el paraíso! ¡Que se vayan al diablo! ¡No pararemos! ¿Me escuchas? Vale, nos toca. Hostia. Yara será libre. Dani, protege el equipo. Los soldados intentarán acabar con la transmisión. Si ganan el equipo, acabarán con Radio Libertad. No dejaré que eso pase. Llegan respuestas definitivas, progresivas. Sigamos con la fuerza positiva. Es que tenemos las ganas del tamaño de un estadio. Por eso seguimos tomando la lucha diario para todos. Los escuchas de Guerrilla Radio. Seguimos destruyendo y sacando al adversario. Yo falla. Porque en la calle se dice que viene batalla. No tengo miedo, mi gente no falla. Tú sabes que seguimos dando la talla. Hey, canalla, somos los llenados. Tú sabes que no se desmaya. Pasa la raya. Y bueno, es un pueblo que anda metiendo la calle. Yo me traya. Con rap aplasto tu tiranía. El día de pulso lo convierto en poesía. Paso la danza, va. De frente que hasta entre fría. Masacrando a todas las mentes que están vacías. Tú eres un verdadero.
Pero esto que pasa, ya no funciona ya más. Aquí hay más. Ah, oh, vale. Vale, tengo que ir a varias posiciones, ¿no? Tienes que defender todo, tío. Esta ahora no me vale. Vale, tenemos esta. Vale, vamos a probar esta, ¿no? La nueva, ¿no? El pequeño. ¿Cuáles están atacando? Mierda. Vamos, coño. Hostia, me acaba de disparar, Puta madre. Bueno, se lo va a cargar todo, No, no, no puedo. Hostias, tío. Ponte otro equipo para reducir los explosivos. Nada, no quiero. ¿En serio? ¿Desde el principio? Dani, protege el equipo. No lo puedo creer. Los soldados intentarán acabar con la transmisión. Si dañan el equipo, acabarán con Radio Libertad. No dejaré que eso pase. Quiero que todos apoyen esta iniciativa este día. Llegan respuestas definitivas, progresivas. Sigamos con la fuerza positiva. Es que tenemos las ganas del tamaño de un estadio. Por eso seguimos tomando la lucha diario para todos. Nos escucha de Guerrilla Radio. ¿Te vas a dar?
sigamos con la fuerza positiva. Es que tenemos las ganas del tamaño de un estadio. Por eso seguimos tomando la lucha diario para todos. Nos escucha de Guerrilla Radio. Seguimos destruyendo y sacando al adversario. Yo falla, porque en la calle se dice que viene batalla. No tenemos miedo, mi gente. Ya tú sabes que seguimos dando la talla. Hey, canalla, somos los yeranos. Tú sabes que no se desmaya. Pasa la raya y verás un pueblo que arde metiéndole a galla. Yo me tralla, contra pa' plazo tu tiranía. Esta rebeldía es pulso y la convierto en poesía. Máxima batalla. Okay, ¿no da una puta de esta mierda? No entiendo esta arma. ¡Lo hicimos! ¡Fue el mejor! No entiendo esta arma, gente. No la entiendo. ¡Mejor concierto! Espera, ¿Talia sigue en el micrófono? ¿Qué? ¡Otra! Va, aquí tengo más armas montadas. Los come mierda, tienen un tanque. Oh, mierda. Libres los tiranos. Contra la injusticia. Abajo la dictadura. No me fastidies, tío. Quiero que todos hagamos con... Quiero que todos apoyen esta iniciativa, este día. Ya, no puedo jurarme, gente. Ahí. ¡No! Su puta madre, tío. ¿Pero cómo me va a dar la onda expansiva de aquí dentro, tío? Hostia, repetirlo todo otra vez, tío. Por el puto tanque de los cojones. No me lo puedo creer. Vete a la mierda. Coño. No dejaré que eso pase. Quiero que todos apoyen esta iniciativa. Llegan las cartas definitivas, progresivas. Sigamos con la fuerza positiva. Es que tenemos las ganas del tamaño de un estadio. Por eso seguimos tomando la lucha diario para todos. Nos escucha de Guerrilla Radio. Así lo mato. ¿Mueres, tío? Tío, a ver. Es que no se mueve ese. Ahora, tío. Ay,
Capitán, los come mierdas tienen un tanque. Oh, mierda. Libres los claranos. Contra la injusticia. No, tío, otra vez no. Otra vez no, otra vez no, otra vez no. Por favor, 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 por favor. No te puedo creer. ¡No te lo puedo creer! ¡Otra vez el puto tanque, tío! ¡Me cago en 10! ¿Pero qué pasa aquí, tío? Nada, voy a tener que tirarle el... Que se me olvida, que tengo el... El supremo de los cojones. ¡Oh! ¡Dios mío! ¡Otra vez desde el principio! Estoy... Ahí, disparando sin mirar. ¿O no veo? Pero que no, se esconde el cabrón. Hostia, que viene ya el tanque. No, mierda, me he vuelto a dar yo. ¿Le he dado o no? No, le he dado, ¿no? ¡Lo hicimos! ¿Sí, fue no? ¡El mejor concierto! Espera, ¿Talia sigue en el micrófono? ¿Qué? Yo me voy de aquí. ¡Otra! ¡Libres los claranos! ¡No la agarran con la mano! No, esta no es, coño. Pero es que... A ver, ¿dónde está? Ahora, vale, no lo veía. No, no jodas. No jodas, no jodas. Cambia. Me da mal, tía.
comunican sus horribles acciones con los mundanos de Inglaterra. Desterraremos la censura. Si quieren, sálganos del Ministerio de Cultura. ¿Están bien? No tenemos miedo, le decimos poco. Vamos, a la cultura, porque Yara será libre de tu mente sin tortura. Sé que lo que merecen es un en la frente. Yo solamente quiero mucha paz para mí. Lo que necesitamos es amor. No creo en la marquesa. No se desespera, por favor. Duele ver como el que entraba no salía. Mira, aquí no había una ametralladora. Tío, ¿esto se acaba o qué, tío? Joder, no acaba esto, tío, qué asco. No, muere ese, ¿o qué? Bueno. Muere, tío. Hostia, no me deja moverme. Es que está 5%, gente, esta mierda. 4%, se va a la mierda. No me fastidies. Vale, 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 vale. Pero solo es una parte, ¿no? Hostia, digo. Está. Digo, a la mierda la misión. Oye, Dani, ¿qué te parece si terminamos la presentación con un estallido? Sí, carajo. ¡Máximas matanzas te darán más! ¡Nadie, ni castillo ni marquesa, podrá callarnos! ¿Está huyendo ese? Vale, mira lo que ha costado esta mierda, ¿eh? Esta misión fue una tocada de... Sí, tío. ¿A ti te pasó lo igual? Es que es claro, es que el tanque va muerto. A empezar de cero. Madre mía. ¡Hagámoslo otra vez! Ya se acabó. ¿De qué hablas, Paolo? Tu punto quedó claro con Marquesa. No tenemos miedo, mi gente no falla. ¿Así que le hiciste creer que es fuerte como Libertad? ¿Debería huir a Estados Unidos como cobarde? ¡Carajo, Talia! ¿Podemos tener una vida aquí? ¡Oh, sí! Sonreiremos mientras limpiamos mierda ajena. ¿Sonreiremos si dicen que volvamos de donde vinimos? ¡No nos quieren, Paolo! ¡Mi vida está aquí, luchando con Libertad! ¿Libertad? ¡Libertad! Solo le interesa a nuestros fanáticos. ¿Crees que Clara García se preocupa por ti? ¿Por mí o Dani? Oye, cálmate. Ahora estás en contra de Libertad. Después de todo lo que pasaste, la cirugía es tu familia. ¡Mis cirugías! ¡Mi familia! ¡No la tuya! ¡Esta no es mi guerra! Cuando esto termine, voy a tener que seguir luchando. Parece que olvidas que soy una persona trans que vive en Yara. Así que no hables como si supieras lo que se siente. ¿Un hombre de verdad no huye? Suerte. Estarán bien. Estarán bien. No lo creo, mi amigo. Torre del León, Esperanza. Señor Tilly, me temo que solo tengo unos minutos. Ah, hostias. Hagámoslo ya. ¿Pasas mucho tiempo con tu padre? Sí, es un gran maestro. ¿Y tu madre? ¿Qué clase de tontería es esta, María? Es el estilo americano. Hablemos del Viviro, un tratamiento para el cáncer que alarga millones de vidas en el mundo, excepto en Estados Unidos. Mi padre está en etapa 4. Dígame por qué nos hace esperar. Es propio de ustedes exigir lo que no les pertenece. Rechaza propuestas diplomáticas, incluso las promesas de levantar el bloqueo. Lamento lo de su padre, pero los yanquis tendrán que esperar como los demás. Ayer su canal Yara Visión fue secuestrado por rebeldes. Exigen la liberación de los denominados parias de los campos de trabajo de Viviro. ¿El Viviro se produce en esos campos? ¿Verdad o mentira? Verdad, por supuesto. Yara no escribió las reglas. La esclavitud fue su primera aportación. De 1800 a 1860, exportaron mucho algodón. ¿Quién lo cultivó? Espera un segundo. Esclavos.
4 millones de yanquis valen miles de millones de dólares. El principal activo de su economía era la gente como yo. ¿Cómo le dicen a eso? ¿Clase de historia? Delantera. Reemplazada por una industria penitenciaria millonaria que paga una miseria. No somos los únicos. ¡Correcto! Los niños fabrican ropa. Los talleres clandestinos, teléfonos y Viviro salva millones de vidas. ¿Cree que importa de dónde viene toda esa gente? Santos Espinosa ejecutó a su padre en la Revolución Comunista del 67. Lo encarcelaron a los 13 años, la edad actual de Diego. ¿Fue un autodidacta? Mi madre fue una maestra asombrosa. Sé que lo obligaron a pasar 15 años de trabajo duro, podando tabaco. Escuché que aún tiene su hoja. Cuando Yara sea un paraíso, cuando le dé mi viviro a su país, mis métodos, mis preguntas, nada importará. ¿Ya terminamos? Para su padre. Dios. Ah, pero realmente el viviro es cierto, ¿no? O sea, quiero decir, cura de verdad. Claro. Cáncer. Vi que se cortó la transmisión. ¿Qué pasó? Ah, pero los métodos que por los que se consiguen no son humanos. La marquesa va a convertir su vida en un infierno. Protege a máximas matanzas, Dani. Esa transmisión ha llegado a miles. Ya estamos consiguiendo nuevos reclutas. Haré mi mejor esfuerzo, Clara. Hablaré con Talia a ver si puedo ayudar a resolver sus diferencias creativas. Confío. Un desafío de Ubisoft. Vida de Montana, Vasilis, enviaron nuestro cargamento de armas de los yanquis a Feroza. Lo último que necesitamos es otra sorpresa de tu contacto en Montana. Mira, hermano, uno de nuestros hombres juró que escuchó ladrillos en el interior del contenedor del mío. ¿Qué mierda pretenden estos vaqueros de mí? Vale. Ahí está mi guerrillera. ¡Oh! Paolo ya no está, pero todavía puedo gritar. Tú y yo vamos a hacerle la guerra a María Marquesa. He esperado tanto tiempo para hacer esto. Primero la ministra de Cultura nos pone en la lista negra. Luego me secuestran y tratan de lavarme el cerebro. Me silencian. Pues bien, ahora vamos a censurar a la maldita censuradora, Dani. Su propaganda, sus carteles, sus pósteres, toda su fábrica de ron. Vamos a hacer destrozos, a dejarla en bancarrota. Para cuando terminemos, Marquesa no tendrá dinero ni para sus cirugías. Su maldita máquina de propaganda nos robó la voz. Así que solo nos queda una opción. Nuestras balas. Haz que esa perra pague. Vale. Eso está hecho. Encantado. Estos son los caminos y anuncios de María. ¿Alguien me ataca quiere la estrella de Ron de Marquesa, vale. A ver. Este, a ver. ¿Es que está todo en el mismo sitio? Parece que ya llevas la delantera. Coño, iré cuando pueda. No te pases, bicho. ¿Una mina abandonada? Se ve que no arreglan nada. Oye, te envío una foto de los camiones de propaganda de Marquesa. Lamento que tengas que ver su cara. Una razón más para acabar con ellos.
Ya me cansé de escuchar su propaganda de mierda desde que Castillo está al frente. Dales duro, Dani. Vale. Chao, helicóptero. Ahí está. Fábrica del Ron de María. Hora del espectáculo. ¡Revisa el cuerpo! ¿Entendido? Nada. Ah, ya, vale, vale. Hay un francotirador. Subir aquí, tío. Ve a revisar. Revisa, revisa. ¡Voy a matar! ¡Voy a cubrir! ¡Muéstrate! Ya que hay otro por ahí, no lo veo, ¿eh? Mierda. Ay, 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 ay. Buenas noches. Buenas noches, señora. Cuidado con las llamas. Ay, no tenía el zoom puesto, ¿no? Qué bueno el ruido, tío, ¿eh? Hostias, qué realista, ¿eh? Estamos en el tejado este, tío. ¿Cómo suena? A ver, ahora se ha quitado. Bueno, pero estaba sonando la lluvia que hay golpeando aquí el tejado este, tú. Está todo aquí, ¿no? ¿Cuánto hay que disparar a esto para que se destruya, tío? Mierda. No, por culo. Adiós a ese ron de mierda.
ir a terapia. Oh, hostia, un SVD, tío. Nice. Ministerio de Agricultura. Para la ministra de Cultura, María Marquesa. Tema proyecto dulce. Se expulsó a civiles de todas las parcelas de tierra designadas que se enumeraron durante nuestra última reunión, según sus órdenes. Actualmente estamos implementando una quema controlada para despejar cualquier estructura, bosque o vegetación no deseados para el crecimiento de los cultivos de caña de azúcar. Vigilaré el proyecto dulce personalmente. Se espera que esté listo en 10 semanas. Atentamente, Navarro, respeto general. ¿Vale? No puedo salir por ahí. Ah, vale, los camiones estarán en movimiento, ¿no? Esto es solo la... Hostias. A ver. No tengo aquí... aquí abajo. Ya no me queda balas, sí. ¡Sin munición! Vale, no voy a salir por ahí ni de coña. Es que, claro, es que entra por arriba de un salto, tío. Y ahora la he jodido. No puedo salir por aquí. Va, por allá. Vale, este es otro, ¿no? No, este, ¿eh? ¿Dónde está el otro, tío? Está aquí dentro también, ¿no? Espérate. 19 metros, 19 metros. Ah, está en el otro lado justo, tío. Falta un 25% todavía. Vale, no veo los depósitos, tío. Chorizo, echame una mano. Y aquí hay un lanzacohetes. ¡Ay! Perdón. Bueno, así es la guerra. Hostia, qué putada. Bueno, cargado. Al civil, loco. Vale, vamos a ver. ¿Dónde cojones está lo que me falta, tío? Se puede saber. No tengo ni puta idea. Perdona. A ver. Vamos a subir aquí un poquito más alto, a ver si vemos algo. Bueno, no puedo subir. Vale. A lo mejor está en otro lado, ¿o qué? No, tiene que ser aquí, ¿no? ¿O tengo que romper los barriles, ¿no?
¿no? No. Oye, pues sería buena idea romper esto, ¿no? No entiendo. Esto. ¿Esto? Sí. Este fue por ti. Esto, esto, esto. Vale, vale, vale. Nah, es que no sabía que le tenía que dar. Y este, ¿no? Claro, son los contenedores estos. La fábrica de Ron de María quedó destruida, igual que el dinero que se robó. ¡Eso! Ahora destroza su rostro en los anuncios y demás mierdas. Usa fuego, balas, meados, vómitos, sangre, no importa lo que tengas. Me quedaré con las armas. Quiero que María vea cómo arde. Que la maldita contemple su propia mortalidad, ¿sabes? Vale, a ver, el arma esta... ¿Esta, tío? ¿Qué cojones dispara, tío? Vale, lo he probado antes, pero no explotaba nada. No entiendo esto. No sé. Vale, ¿y esto dónde puede estar, tío? ¿Tengo que buscarlo por la carretera? ¿O cómo va esto? Esta es otra misión, ¿no? Sí. Vale, ¿qué tengo que coger? ¿La carretera o algo? ¿Y darle? A ver, podemos hacer un salto aéreo a ver qué pasa. A ver si encuentro algo por la carretera, ¿no? Ah, me pone aquí, cojones, 90 armas. Hostia, no me da cuenta, gente. Carreteras de 90 armas, tío. Vale, vale, vale. 90 armas es esto. ¿Dónde estoy? Ay. Vale, pues me tiro aquí. Vale, estamos por aquí. 90 armas. Vale, solo falta encontrarla. Vehículo, tío. Hola, perrito. Arriba hay un coche, pero paso a subir. Aquí un sidecar. A movimiento. Aquí un caballo. Necesito su caballo, señor. ¡Hala! Accidente de tráfico. Lo siento, me lo tengo que llevar. ¡Otra vez no! ¿Y ahora qué debo hacer? Otra vez no, dice. ¡Corran lo más rápido posible!
Uy, aquí va muy rápido, ¿eh? Aquí me tendría que... No me puedo poner aquí el arma de... De mano. A ver, lanza granadas o algo de eso de mano. No, ¿verdad? Pues no. Tendría que parar entonces. ¿Eso me vale? Coño, ¿qué pasa, tía? ¿Qué es eso? No sé. ¿Qué es que puede ser? Vale, esto cuenta, sí. Esto cuenta. Vale, esto era civil, ¿eh? Lo siento. Has pasado por en medio. Me lo ha liado. Pues vaya liado. ¡Ay! Ese. Este no, ¿no? Pero ese no cuenta, tío. Ese no ha contado, ¿eh? ¿Gente? Ese no ha contado. Vale, a ver, lanzar a nada. ¡Mierda, un camión! ¡Hijo de la gran puta! ¡Hostias! Me pensaba que iba a frenar, te lo juro, ¿eh? ¿Era este? ¿El bueno? A ver, en ese cruce estamos bien, ¿eh? Porque no paran de pasar. Naranjo. Vale. Dale, dale. Vale, ¿dónde está los cruces ese que estábamos antes, tío? ¿Es esto? ¿Por aquí? Alto. Vale, no cuenta ese. El paraíso. Ah, pero ese no cuenta, ¿no? Tiene que ser de María. Bueno, a ver si pasa algún camión de los que necesitamos, tío. Santo gusto. Ah, mira, aquí hay uno. A ver, con cartelito me sobra. Si no cojo ningún camión. ¿No? Vamos por aquí. Y ahí hay otro cartel. Eso no es.
Vale, este prefiero estar allá abajo. Carga todo menos al que tengo que cargarme. Vamos por aquí. A ver, si apuntas y sale las barritas es que es de los malos, ¿no? A ver, ¿este? Este. Podría tomar lo que hay ahí. Vale. No vas a tomar nada. Cuidado con este que me atropella, ¿no? Cuidado con el taxi. Vaya mierda de misión, gente, de verdad. A ver, podría coger un... Claro. Podría coger un helicóptero estos. Que disparan. Mira, qué guapo. Tenemos el colgante de ese. ¿Qué ha sido eso? Caravana, hombre, una caravana de estas podría ser útil, ¿no? Me estoy saliendo ya de la zona, ¿eh? Voy a hacer la caravana, a ver si, si ese modo... Es que, claro, si tuviese un helicóptero... A ver... Podría ser mucho más fácil, tío, buscarlo. No he marcado la caravana. Se ha desmarcado, ¿verdad? Ya no está en la caravana, ¿no? Está por aquí. Está la imazo, ¿no? Sí. Vamos lejos, tío. No, no, no te caigas ahora. Me cago en su puta madre, gente. No te lo puedo creer que se ha reparado, tío, ahí. ¡Ay, por Dios! Ahora que iba a saltar otro salto de estos aéreos. Actualizando los bandidos. Que no quiero esto, quiero los camiones. Ah, vale, en los mismos camiones lleva la imagen de ella, ¿no? Vale. Vale, pues nada. ¿Dónde estoy? Vale. ¿Está posible, tío? Vaya mierda de misión, tío, de verdad. Nada, tío. Oye, ni un cartelito. Tampoco.
sé que ese no es, pero bueno. Mira, este es el cruce de antes, ¿no? El paraíso. Hey. Vamos, chorizo. Aquí por aquí pasan muchos camiones, tío, pero ninguno de los que vamos buscando, joder. Tío. Ay, me estoy poniendo nervioso con esta misión, gente. De verdad, no sé qué hacer. No, es que no sé para dónde ir, gente. No. Ojalá me esté llamando, ¿no? A ver, un segundo. Diga. ¿Quién es? Más 39, además, ahora fuera de España. Más 39, no sé qué país es. Me están hablando, no sé si es un país latinoamericano o me están hablando español. Un acento, no sé qué acento era. Gente, me estoy poniendo los nervios con esta puta misión, tío. A ver. Voy a robar un coche o algo, me voy andando yo. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Lo tengo! ¡Hijo de puta! Para esto, marquesa. ¡Cuidado con ese camión! Sí, iba a decidir. Vale, me ha dado un 35%. O sea, si veo otro camión. Vamos, me quedo aquí, gente. No voy a ir buscando carteles. Ah, podríamos ir buscando carteles, pero yo qué sé. Para. ¡Para! Este coche funciona. Lo preparamos. ¡Hostia, tú! ¡Cabrón! A ver, voy a ponerme una hoja de ruta aquí. No, es que así voy al revés, tío. Estoy saliendo de 90 armas, entonces... Voy a dar la vuelta. Y vamos ahí, yo qué sé, tío, hacia abajo. Hacia aquí, por ejemplo. ¿Vale? ¿Podría llamar un coche cuando quisiese? O no, no, tenía que ser de un sitio específico, ¿no? Sí.
Perdone usted. ¿A dónde se va? Ya sé que esto no vale, pero... este sí. Vale. Con un cartel como a una ex. Con un cartel me sobra, gente. Con un puto cartel. Para ayudar a la gente de aquí. Esto se ve mal. A esos guerrilleros no les vendrían mal unas cuantas armas. Voy a echar una mano. Ya que estamos aquí. Cuidado que me están friendo aquí. Hostia, la del tanque. ¡Eh! Ah, vale, vale, vale. Ha sido una de las nuestras. Vaya. Hostias. Promociones de la FNI de robo de suministros. Vale. Ah, que no me quedan balas, tú. Vale, esto está ya. Tenía que... esto. Vale. Ok. ¿Cómo robo el metal? Así, ¿no? ¡Carajo! A ver, esto podría ser un cartelito, ¿eh? Veo uno al fondo, pero no sé si es... a ver. ¿Es? Sí que es, gente. Vale, pues ya está. Oh, mira, aquí tengo otro. Vale, por fin, tío. ¡Qué asco de misión! Que ya voy media hora con esta mierda de misión, ¿eh? De la propaganda. Sí, carajo. Apuntemos más alto, ¿sí? Escuché que esos comemierdas pondrán otra maldita estatua. Espérate, de que no termina. Plaza el presidente. Apuesto a que es lo único que puede poner duro. Uy, déjamelo a mí, Talia. Necesito un arma pesada para derribarlo. Vale, ¿eh? ¿Dónde estás? Ay, no puedo saltar. Voy a dejar rápido, sí. Vamos para ahí. Ay. Vale. Ok. Esperanza. Mira qué buga me he encontrado. Qué bonito. Un berrazano. Es como una Aston Martin. ¡En marcha, chorizo! Apaga, que viene el puto copy. Hostias, que lejos se ha puesto esto, ¿no? ¿Dónde estoy? Ah, vale. Hostia, que me había dejado... ¿no? ¿Eh? Vale, vamos a seguir la carretera. No me quiero perder. Suena este motorcito, ¿eh? Ah, ok. Ah, vale, que viene un camión por ahí. Ah,
Así se hace una redonda, gente. Se avecinan problemas. Quizás debería ayudar. No. No vas a ayudar a nadie. Te vas por aquí. Te vas por... Talia, estoy en la estatua. ¿Has pillado? Las balas no funcionarán. Voy a tener que hacerla explotar de otra forma. Tendrás que ser creativa, guerrillera. Sí. Coño. Alerta, Dani. Para bailar la bamba se necesita una poquita de gracia. ¡No! ¡Hijo de puta! ¡Sal de ahí! ¡Madre mía! ¿Qué? ¿Pero cómo puede ser que vaya a entrar dentro del coche justo cuando dentro del coche esté ardiendo? Justito, ¿eh? ¡Hola, asesinos de la parca! Se viene F. ¿Qué pasa, tío? ¿Cómo estamos? ¿Me ha dado la misión? Sí. Sí, pues la había conseguido. Talia, ¿ya está? Bien. A la perra le costará millones recuperar todo eso. Pensé que estarías más feliz. Mira, ni con millones podré recuperar lo que perdí. Pero está bien, porque apenas estamos comenzando, coño. Operación completada. Alcaldesa. Dani. Vale, a ver. Uepa. ¿No tenía una misión más aquí? Tenía otra misión, ¿no? ¿Dónde está? Espérate. ¿Dónde está? Tenía una misión puesta. Antes que esta. O sea, que me salió una misión aquí en la base. Sí, está guapo, tío, el juego. Lo que pasa es que, bueno, estaba todo viciado al Elden Ring, tío. Ay, pero también es para tomárselo con calma este, ¿eh? Uf, hay muchas cosas para hacer. Hola. ¿Qué pasa? Talia solo está empezando. Vale, ¿y qué hago yo? Oye. ¿Qué hacemos ahora? No me mandan misiones, gente. Tengo que darle otra vez a los putos pelícanos. Hola. Hola. Ah, lo de los bandidos teníamos. ¿Qué hace ese concierto? Coño. Esto. Juntas. No, huir. No, preparar una escapatoria. No, gasolina, lo que me hace falta. Nada. Vale, acaba con todos. 100%. Toma por culo. Voy a poner una larga porque... Esta misma. O esta que me da un arma, este. Que ya me quedaba poco de directo. Y esta creo que se hace el tiempo que cuenta fuera de... Fuera del juego. Creo, ¿eh? O no estoy seguro. Bueno, da igual. Ahora voy a ir aquí otra vez. Es que aquí me encontré unos pelícanos de esos, tío. Pero como... No sé, como estaba en zona... Dani, ve a usar armas. Prometo que no le diré a nadie. Espérate, tengo una OCVD, tío. A ver, Este no es, no.
este? Sí. Vale, a ver. Un silenciador. No tengo circuitos industriales. A ver, ¿podría vender para conseguir circuitos industriales? Cosas, espérate. O sea, que aquí vivo, ¿no? ¿Esos son circuitos? Ah, juntas de intercambio, no lo mismo, ¿no? Bueno, a ver. Como yo no voy a comer nada, que al final nunca como nada. Ah, el pescado no, ¿eh? Que el pescado me va a valer para los pelícanos. Modificaciones. Le pongo esto. Nada, cassette. Está guay. Vale. Vamos a probar esta entonces. A ver qué tal va. Vale. A ver, aquí me encontré pelícanos, gente. Pero no, no. Dijo de darle de comer. Pero no le dio de comer. Ya no he vuelto a ver ninguno, tío. Qué asco. La misión, ¿no? Voy a marcar esto, por ejemplo. Voy a saltar desde aquí. Y ahí que está al lado de la costa. Pausa para hidratación. Es que como eso no suena. Mierda, coño. Que por beber agua. Casi me estrello. Peligro, peligro. El Elden es una puta droga. He trasnochado tres días seguidos leveando el personaje y cuesta. Entonces, hace 50 horas que hemos metido, ¿sabes? ¿Hay pelicanos por aquí? Hostia, esos son minas, tú. Solo veo cangrejos. Putos cangrejos, gente. Oye, no me salta una principal, ¿eh?
Tendré que hacer una historia de rana de estas, ¿no? ¿O qué? Pues que hemos terminado. No hemos terminado aquí todavía, ¿no? La región, quiero decir. Gracias, solo. Te robo el ídolo. Para que no le recen mal. Quiero un pelicano en mi vida. ¿Qué es lo que se lleva ahora? No hay pelicanos por ahí. Solo veo putos cangrejos. ¿Crees que esos campos envenenados son hermosos? ¿Te gusta ver ese humo rojo en el cielo? Me gusta ver dinero. Ni un puto pelícano en toda la isla. Chico. Que va a llover. No canta más, vale. Gente, no hay pelícano. Vale. Ah, voy a hacer otra misión. No me salta ninguna misión nueva. Ah, increíble, ¿eh? Hemos visto antes uno. Ha dicho la frase darle de comer, no la da de comer. Y no ha vuelto a ver ninguno más. Increíble. Vale, diario. Paraíso perdido. Reunido con las leyendas. Máxima matanza. Ah, está aquí, coño. ¿Y por qué no la veo en el mapa? ¿Veis cómo sí que estaba? Vale. No la había visto, tío. Me cago en 10. Digo, hostia, juraría que había una del tío este. Del bicho. No la he visto. No la he visto. Epic fail. Sí, señor. Vale, es aquí mismo, ¿no? ¿Qué? Máximas matanzas ya no existe, carajo. Radio Libertad ya no existe. Éramos la boca de la revolución. La boca. ¿Sabes qué es lo peor? Que esta botella está vacía. ¿Qué tan jodido está esto? Tú y yo tendremos una fiesta con unas cervezas y luego con los amigos de esas cervezas y sus familiares y sus primos y con todas las cervezas de esta maldita isla. Tengo un plan. Hay unos soldados por aquí y tienen alcohol, pero ellos no lo necesitan tanto como nosotros. Libera esas cervezas, Dani. ¿Esta ya está guapa? A ver, ¿qué tal? Bueno, prepara tu hígado porque lo vamos a poner a trabajar muy duro. Vale. Ay, mírate, qué chiquito, eres muy lindo. ¿Puedo entrar? No puedo, ¿no? No. Orden de expulsión de Paris, número 75. Ministerio de Defensa, debido a la alta actividad de Paris, todos los residentes del barrio Guayaba se han retirado por las FND. Vale. Bla, bla, bla. Mira ese. Esa. Rehenes. Ah, que hay rehenes y todo aquí. Cuidado. Vale, a ver. Lo primero que vamos a hacer es cambiar esto para el nuevo fusil. Ahora este. Y. Vale, esta. Este.
Ahí va. ¿No? ¿Sí? Yes. Vale, lo veo. Vale, vale, vale. No me jodas. Me vio. No sé quién me ha visto, no lo veo. Por las putas hojas. Bueno, voy a bajar porque es que no veo una mierda. Hasta ahí. Ah, que está dándole a... Digo, no sé. Estaba dándole a chorizo. Vale, una arma. Oh, qué bonita, ¿no? La guaracha. Un lanzacohete, qué bueno. DJ Blitz está listo. Dará un espectáculo secreto en la cual danza este fin de semana. Avísenle a que es personas de confianza y sean puntuales. Solo dejarán entrar a las primeras 100 personas. Coño. Muy alto esto, ¿no? ¿O no? Oh. Hostias, hace años siempre, tío. Oye, ¿estás triste? ¿Por qué? Está, coño. Bien, ¿qué conseguiste? Olvídalo, no me interesa. Dicho, el futuro está aquí. ¿Eres? Ellos no son como ellos. ¡Manos a la obra! ¡Prioridades, güey! Vale. ¡Hala! ¡Hostias! ¿Cómo se ha metido el bicho? Topa adentro. Definitivamente lo siento. Dani, ¿oyes eso? ¡Música! ¡Vamos, Dani! Escucho música en la iglesia. Espero que no sea aburrido. Vale, pero vamos todos borrachos. Todo borracha. Fuego. Dios, que me digo la farola. Ponía a beber, ¿no? ¡Salud! ¡Salud, Dani! Habla con el DJ, vale. Ah, ponme un temazo. Tengo que hacerlo debajo, en serio. ¡Oye, hijita! ¡Hola! ¿Quieres una canción? ¡Sí! ¿Puedes poner esta? Animaría mucho a mi amigo. ¡Dale! Vale. ¡Sí! ¡Esto me gusta! ¿Qué pedo lleva? ¡Estoy bailando!
abajo. Bueno, eso es lo que está bailando. Bebe con bicho. Ya te superé. Dios, ala, era la pota. Qué recuerdos. Y estoy mejor. Bicho, ¿dónde estás, maldito idiota con pelo puntiagudo? No me dejes aquí sola. Yo llevo ya casi 4 años. Ay, coño. Sin beber alcohol. Una llamada. Me tuve que dejar por problemas de ansiedad. Oye, ¿dónde estás, amigo? Dani. Bicho, ¿a dónde fuiste, come mierda? Dani, hay un pinche perro enorme aquí. ¿Es una vaca? ¿De dónde sacaste una vaca? Es muy amable. Hasta me da muchos besos. Quédate donde estás, iré a buscarte. ¡Basta! ¡Basta! ¡Perro malo! ¿Qué coño es eso? Una vaca y unas fincas al oeste de Seúl. Venga, corre, a ver si se te quita el pelotazo. Cuidado, 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 que viene el coche este. En la zona de búsqueda. Querido Jorge, ya no me siento como me sentía cuando nos conocimos. Ya no te amo y te voy a dejar. Los cristales hablaron, Jorge. Hablaron muy fuerte y claro. Ahora debo comenzar mi viaje espiritual y sexual permanente junto con mi sanador, maestro y terapeuta, el doctor Dávalos. Hostia, este es el de la misión de los pelícanos. Hostia, que se ha ido con el doctor, tú. Quiero que sepas que pensé mucho en esto durante las últimas 2 horas y ya tomé una decisión final. Acepta que nuestro amor llegó a su fin y sé feliz porque mi terapeuta me iluminó tanto a mí como a mis chakras, especialmente en mi zona de poder. Te deseo mucha felicidad y éxito y espero que algún día los cristales hablen contigo de la misma forma que lo hicieron conmigo. Nina, perdón. Aquí se oye una vaca. Ahí está. Bueno, una vaca es un toraco, ¿no? ¡Ay, qué carajo! ¡Bicho! ¡Dani! ¡Regresaste! ¡Regresaste! Oye, ¿cómo te volviste, guerrillé? ¿Pero qué chingados? ¡Ah, sí! Oye, ¿cómo te volviste? ¿Esto qué era? Guerrillé? ¿Era un arma o...? No, arma no. ¿Esto qué es esto? No me acuerdo de este símbolo que es. ¡Uy! A un gallo. No perdió un gallo. Sino... ¡Buah! ¡Qué metros vayas! ¡Ole! ¡Ah, sí! ¡Ole! Oye, ¿cómo te volviste, guerrillera? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo entraste a libertad? ¿Clara te hizo una prueba? Sí, bicho. Hace que te levantes como a las 4 de la mañana a hacer lagartijas. ¿Qué? Sí, mil. Y si te detienes, su amigo Juan te rasura el culo y te nalguea. Y si vomitas, te obligan a resolver problemas matemáticos. ¿Me lleva la chingada? ¿Matemáticas? No, no mames. Me estás jodiendo, güey. Son puras mentiras. ¿Desde cuándo quieres volverte guerrillero? No importa. Doblaje bueno, ¿eh? Sobre todo ahora que están haciendo el acting, ¿no? De van así borrachos y tal. ¡Dani! Vandaliza las vallas publicitarias. No puedo mirar nuestro viejo graffiti. Me hace sentir como una bolsa. ¡Ya está arruinado! ¡Perfecto! Justo como allá. Vale. ¿Cómo? Uno de 769. Se está... ¡Bien! ¡Eso es fumada! Todos. ¿En serio? ¿Cuántos pegaste? Pues 100, al menos. ¡A huevo! ¿Un trago? Aquí hay otra. Vale, es hora, ¿no? Vale. Ayuda a Bitch a encontrar la oficina de reclutamiento de las FN. ¡Necesito ahora mismo! ¡Necesito que todo esté ahí! Bicho...
mi chalupita. Creo que es hora de actuar como buen guerrillero. Sígueme. Vale. Y hay algo ahí dentro. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Hola, mi cielo. Hola, cielo. Aviso de autorización civil a todo el personal. Se les informa que un ciudadano respaldado por la ministra de Cultura grabará convenciones importantes en este lugar durante la semana. Consideren que tendrán una autorización de contratista civil. El ciudadano en cuestión es Gilberto Rosario, cuyo nombre artístico es Rosamel Paquete. Los guiones del intérprete fueron aprobados por la ministra de Cultura, al igual que su apariencia y el resto de los elementos de su presentación. Esos comerciales patriotas demuestran la amplitud de la cultura yarana y ayudarán a garantizar que los ciudadanos no sean manipulados por propaganda terrorista. Cualquier queja o renuncia a cooperar será atendida de inmediato por la ministra de Cultura. Tiene el almirante Benítez. Mira, el día de mi cumpleaños. El 2019. Estamos en el 2022. Bueno, 42 cumplí ahí. Familia es destruida. La sociedad 44. También se destruye. Hola, María. ¿Cómo está usted? Esta foto es real, ¿no? Sí, o sea, realista, tú. ¡Transmite esa mierda, bicho! ¡Hagamos bailar a segunda como nunca! Fuerzas Especiales de FND, Enfermedad Confidencial, clasificado atentamente, ministra de Cultura María Marquesa. Asunto, ubicación del grupo de rap Máximas Matanzas. Talia Benevidez, Pablo de la Vega, Bicho Duarte, nombre completo desconocido. Se buscan por terrorismo. Actualización. Se cree que los objetivos están en la provincia de Balaceras. Las fuerzas terrestres se desplegarán en 24 horas y se les ordenó que los detengan o los ejecuten en el lugar si los objetivos son hostiles. Se cree que Bicho Duarte es un inmigrante ilegal. Pablo de la Vega ha sido identificado como exmilitar y se le considera armado y peligroso. Su padre es un suboficial de la academia. Si lo ven, no se acerquen. A Torres, comandante de las fuerzas de élite barrial. ¡Libertad! Vale, arriba. ¡Coño, sí! Voy a remodelar la oficina de María. Vale, espera. Pero, ¿cómo subo? Uno, dos, tres. Vale, no sé subir. No. Pero no sé, se ha actualizado la misión. ¿Es esto en la oficina? No, no. Hay que ser una, esto es aquí donde trabaja la gente, ¿no? O sí. Ah, sí, este es su despacho, ¿no? Por gilipollas. ¡Estamos vivos! ¡Dani! ¿Puedes sacar el volumen? Si llevo silenciador, hostia. Hostia, no me quedan balas ya, tú. ¡Toma! A ver. Es que no, quiero llamar la atención. Que le disparo, tío. No sé a qué dispararle. Vale, tío, no sé qué a dispararle más, tío, joder. Me estoy volviendo loco. Vale, estoy gastando toda la puta munición, ¿sabes?
A tomar por culo, tío. ¡Sí! ¡Escucha eso! ¡Es glorioso! ¡Talia! ¡Paolo! ¡Los extraño! Debemos irnos. Estoy harto de este pueblo. Entonces salgamos de aquí. Vaya dos. Vaya tela. No, no es justo. Tienes razón. No lo es. ¿Qué cosa? ¿Tú? Me refiero a ti, en serio. Mírate. Si quieres hacer algo, vas y lo haces. La gente me ve y piensa, verga. Te ven a ti y dicen, wow, la diosa de Yara. Eso no es lo que ve la gente. Ah, huevo que sí. No. Ven esto, eso es todo. Pero no me molesta. Sí, porque eres una guerrera. Sabes, antes de entrar a Libertad, tenía dos buenos amigos. Como tú. Lita solía decir que solo éramos números para el resto de Yara. Fui la huérfana 13 en la escuela para los perdidos de Esperanza. Y después, fui la cadete 2683. Luego, la recluta 0418 para reconstruir el paraíso de Castillo. Cuando Lita murió, me dijo que era una suertuda. Y la idiota de mí pensó, sigue siendo un número, Dani. No eres nadie. Pero no puse atención. Lita sabía que aún tenía la oportunidad de ser quien quisiera. Me dijo que no lo arruinara. Que actuara. La gente ve lo que quiere ver. No soy un número. No soy una puta arma. Soy una guerrillera, como tú. Yo uso esto y tú usas eso. ¿Pero puedo ser una pinche arma también? Operación completada. Episodio Justicia. Dios. Dani, ¿cómo estás? Veamos. Paolo ya no está. Bicho da lástima. Italia es todo un caos, Clara. Creo que es momento de afrontar la realidad, Dani. Máximas matanzas se acabó. Volveré al campamento y hablaré con Talia. Todavía no renuncies a ellos, Clara. Tú decides, Dani. Vale. Nota de la lista de reproducción. No más Jux Jams, Hyper Pop. Debo buscarlo en Google. Bla, 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 bla. Vale. Lo voy a dejar ya, gente. Sí. Vamos al campamento. A ver si tengo gasolina o no. Todavía no, me cago en 10. O sea, es que no he cogido nada de gasolina. Vale, hola. Pero está la misión por aquí, tío. Aquí. María, ah, vale, tiene aquí. Que morir. Vale, pero no la voy a coger todavía. Vale, porque lo voy a dejar. Vale. Pues nada, gente. Me voy a prepararme la comida. Me pego una ducha también. Y más cositas. A ver qué tenemos por aquí. Ah, voy a dejar con el bueno de Hyaku. Está con la no hit, creo. Ay, señor. Bueno, gente, muchísimas gracias a todos los que se pasan por el streaming y a los que habéis visto esto en diferido también. Este no sé si lo cortaré o no. No creo que lo corte este.
No, este lo dejaré entero para ir 2:30 y pico. Pues nada más, un besazo, gente. Hasta la próxima. Saludos. Chao, chao.